Buenas tardes. Hoy los Mossos y los responsables de Interior de la Generalitat se han reunido para hablar de su situación y de su actuación en los disturbios. Y mientras, en Barcelona hacen balance de daños. Los datos de la pandemia en general siguen bajando los contagios en España, pero no en todos los casos. En Cataluña, de hecho, presenta 48 contagios más que el domingo anterior. No es el caso de Andalucía, que bajan significativamente también de la Comunidad Valenciana. Y en menor medida, pero disminuyen con respecto a hace 7 días, en Galicia y en Castilla y León. De entre todos los territorios, y a falta de que el lunes se actualicen los datos nacionales, Canarias ha mostrado la incidencia más baja. En Gran Canaria se relajan las restricciones, mientras en Tenerife se endurecen por la presión en las UCIs. Ana Hernández. Tenerife, así es, Tenerife. Pues las residencias de mayores ya ven que empiezan también con su particular desescalada después de haber sido vacunados. Un enorme alivio para muchas de estas personas que no solo lo han pasado mal, sino que lo han pasado con una enorme sensación de soledad. Después de varios años viviendo en la calle, ella encontró una casa, lleva 2 años viviendo en ella, y su salud ha mejorado en todos los aspectos. Pero no solo a ella, también queremos que conozcan a Rita. Rita, después de 9 años en la calle, lleva algo más de uno viviendo bajo techo. Está en proceso de recuperación. La inmensa mayoría de las personas sin hogar consiguen mantener una casa si se les da la oportunidad de recuperarla. Y una cuarta parte recupera sus lazos familiares. Es el balance que hace la Fundación Hogar Sí y que lleva años proporcionando casa a personas en las mismas circunstancias que Rita o María. Río y lluvia, Andrés Gómez, al menos así está a lo largo de esta jornada gran parte de España. Sí, y donde no haya llovido, donde no haya todavía frío, va a pasar. Y en los deportes, la liga ya no es tan roja y blanca, Marcos. No, muy buenas tardes. De hecho, ya lo avisó el Chorza 1, Cádiz 1. Bien está. Después contamos más. Lo contamos, seguro. Gracias, Marcos. Nos vamos ya. Pasen ustedes buena tarde. Ya saben que volvemos a las 9. Hasta entonces. Adiós.